Cada jueves, como cada jueves, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Juan Carlos Aguilar Angulo, el subadministrador del Servicio de Administración Tributaria aquí en Tijuana, del SAT. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, David, muchas gracias por la invitación que nos hacen, el espacio que nos hacen aquí llegar. Buenos días y saludos a tu auditorio. Al contrario, gracias por estar aquí. ¿De qué nos platicas el día de hoy? Fíjate, David, que nuevamente a la gente que de una u otra manera está dentro de la economía informal, invitamos que pueda incorporarse precisamente a la formalidad y expresarle precisamente que goza de beneficios, ¿verdad? Y estímulos dentro del aspecto fiscal, en aspecto de vivienda, en aspecto de seguridad social y en aspecto de financiamiento. Recordemos que en materia de seguro social pues tienen atención de enfermedades, de servicio de maternidad, servicio de guardería, etcétera, y inclusive son cuotas con un descuento del 50% que hacen los patrones para aquellos que tengan trabajadores ante el seguro social. En materia de vivienda lo mismo, las cuotas de obrero en materia patronal hacia el ante el Infonavit también tienen beneficio en materia del 50% y va disminuyendo los siguientes años, por supuesto. En financiamiento lo mismo. Y ahora, en materia fiscal, David, es muy importante recalcar que los que pasan a inscribirse al régimen de incorporación fiscal, recuerda que el año pasado y antepasado, 2014-2015, no hubo pago de impuestos sobre la renta para ese tipo de contribuyentes. Si tuviera un ingreso al bimestre, 100 mil, 50 mil, etcétera, y el impuesto que en un momento dado se determina, tenían el derecho a una reducción del 100%. Es decir, no hubo pago alguno del año 2014 y 2015. Entonces, para este año 2016, ¿qué pasa? Que los contribuyentes, cuando determinen su impuesto y les sales, por ejemplo, no sé, 300 pesos a pagar, se le va a hacer una reducción del 90%. ¿Sí? Es decir, si otro contribuyente, por ejemplo, le sale a pagar 100 pesos, se les cuenta el 90% y nada más paga 10 pesos. Entonces, es un estímulo, es una bondad que tiene este régimen de incorporación fiscal. En el siguiente año, en el 2017, tendrá el derecho a una reducción del 80%. Y así sucesivamente iba disminuyendo un 10%. Entonces, es muy importante que aquellos contribuyentes que por una naturaleza presumen o piensan o percepción de que si alguna información por ahí que les dan o personas X que dicen que tienen que pagar mucho impuesto, que es muchos trámites, etcétera, ¿no? Número uno, en cuanto a impuestos, te comento, les comento que es una reducción este año 2016 del 90%. Los dos años anteriores fue del 100%. Y, por supuesto, que si ellos sienten que hay una, pues sienten que su declaración bimestral o sus declaraciones que tienen que hacer, entonces, como hemos dicho durante todas las entrevistas del año pasado y este, que acudan con nosotros, los invitamos precisamente a que acudan para que nosotros podamos apoyarlos en relación a sus declaraciones de impuestos, que son cada bimestre, y entonces ahí están los asesores para ayudarlos. Hay ya contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que ya solito realizan sus declaraciones. Es muy sencillo, muy amigable la herramienta. Es muy rápido para que el contribuyente también, ¿no?, puede hacer su declaración bimestral. Simplemente nada más tienen que saber cuántos ingresos y cuántos gastos tiene para poder capturarlos. Y ahí el mismo sistema hace el cálculo y también viene la reducción que estamos platicando ahorita. Y este es un proceso que va a tomar en total 10 años. O sea, así es. O sea, le estás en descuento fue del 90%, ahora va a ser del 80%, después del 70%, hasta que ya estén incorporados de lleno. Así es, y fíjate, este es un proceso, David, que es que los contribuyentes se vayan familiarizando precisamente con las obligaciones momento dado que tienen y cómo hacer sus declaraciones, cómo utilizar su contraseña para accesar al sistema, a la herramienta de la página del SAT y poder hacer su declaración bimestral. Han acudido, por supuesto, contribuyentes que por una razón tienen niveles académicos de primaria, unos que no saben leer y escribir, claro, etcétera. Inclusive gente que es vidente, o sea, que no tiene alguna discapacidad, y ahí con mucho gusto nosotros los apoyamos en la local. Pueden acudir sin un momento dado, ya ves, bueno, con cita o sin cita. Nada más que la sin cita, nada más es un tiempito más prolongado. Sí, claro, lo más cómodo es con cita porque además se van rapidísimo, literalmente en unos minutos hacen todo su trámite. Pero si no pueden hacer la cita justamente por esta circunstancia. Así es. Falta de acceso a la computadora o al teléfono, pues nada más van a sus oficinas allá en la 7076. Así es, tenemos alrededor más de unos 25 equipos aproximadamente, donde los condes pueden utilizarla si ellos desean hacerlo. Por otro lado, tenemos precisamente los asesores, alrededor de unos
25 asesores que podemos apoyarlos precisamente a hacer sus declaraciones bimestrales. Y la segunda vez precisamente que ya el de enero y febrero, que ya está por concluir, el siguiente pago bimestral es en el mes de marzo. Entonces es muy importante que sepan los contadores que están inscritos en mes de marzo de su declaración bimestral de enero y febrero. Y a los que no están, invitarlos a que se incorporen para gozar de los beneficios en materia de seguridad social, en materia de vivienda, en materia en relación a algún crédito o un financiamiento que ellos desean. Y todo lo que pueden deducir al entrar a este esquema, cuando tienen gastos de salud, de medicamentos y bueno, y los que dependen de cada uno de esos giros, ¿no? Así es, pero en este caso, David, como ellos son pagos definitivos, ellos no hacen una declaración anual. Ah, claro. En el caso de la depresión anual, que posteriormente en las siguientes entrevistas que vamos a tener aquí, ya vamos a comentar quiénes pueden hacer su declaración anual y gozar de beneficio de una devolución de impuestos, que son principalmente trabajadores, servicios claro. profesionales, actividad empresarial, arrendadores de inmueble, que hacen su declaración anual y podrían en un momento dado disminuir de en su anual una deducción personal que estamos platicando. Y es un tema que entonces nos comprometemos a platicar en alguna de las ocasiones. Así es, en correcto. Alguna de tus visitas. Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Gracias. Y por aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias, igualmente, si Dios quiere, aquí estamos. Gracias y buenos días.